Hola, compañeras, mujeres salvadoreñas. Mi nombre es Katia. Es un gusto enorme hablarles una vez más, que estuve con ustedes en 2018 en el Congreso de Mujeres y Agroecología. Y ahora me invitaron otra vez y es un gran honor participar y mostrar un poco de acá para ustedes. Soy Katia, como dice, soy agricultora en Brasil. Estoy en ese espacio, que no soy sola, está Daphne también. Estamos acá desde hace 5 años, en ese espacio que construimos desde la nada. Era un espacio que tenía, antiguamente era una foresta que deforestaron varias veces para hacer carbón vegetal, y después estaba como que creciendo la foresta otra vez, empezando a crecer así, pero no tenía camino, no tenía electricidad, no tenía nada acá. Entonces empezamos desde el cero, digamos así, y tampoco había una vivienda, una casa, y entonces pensamos que lo primero importante era tener un techo, y empezamos construyendo la casa, que fue construida a manos propias. Juntamos unas personas, amigos y parientes, que nadie era especialista en eso, digamos, y ahí empezamos todos a aprender en conjunto cómo hacer una casa. Y ahí está todavía, se tiene parada, no, el viento no la llevó. Ese espacio está en una ciudad que se llama Anitápolis, en el estado de Santa Catarina. Eso es al sur de Brasil, y es un área que originalmente era de foresta, es el bioma Mata Atlántica, que todavía hay algunos pedacitos por ahí. Las ganas desde siempre fueron de una autonomía, incluso el nombre del lugar se llama Sitio Aimoitoá, que quiere decir autonomía y cuidado. Entonces las ganas de no estar dependiente y de construir algo que fuera autónomo tuvieron desde que todo eso era solo un sueño, que no es poco soñar, ya es bastante, pero desde cuando era sueño ya estaba esas ganas de autonomía. Entonces es por detrás de esas ganas que está construir a manos propias, que está producir mucha diversidad para tener en primer lugar mucho para comer, después algo para compartir y comercializar. También como que la idea era pensar, cuando salimos de acá, cuando no estamos más acá como personas, hasta como humanos, si no estamos más acá, ¿qué huella vamos a dejar en este espacio? Entonces eso era una preocupación nuestra. Por eso intentamos usar materiales que, una vez que no estemos más acá, que la naturaleza lo pueda incorporar tranquilamente. Entonces tiene mucha madera y barro, y casi nada de cemento, porque es lo que quedaría para siempre, digamos. Entonces, pensando en eso de no dejar una huella muy profunda de nuestra presencia en este espacio, pensamos en una madera que fuera del lugar, que compramos acá, que vino de acá, que era plantada acá, para que no traer una madera que viniera de, no sé, de algún lugar muy lejos. Y todo lo que era ventanas y puertas, son ventanas y puertas antiguas que la gente nos regaló, y que fuimos un poco pensando la casa en función de eso. Y hay otras cosas que son maderas que estaban, hay unas 3 o 4 maderas que estaban en el río que pasa aquí al lado, que la encontramos ahí y ahora hacen parte de la casa. Otras maderas de pedazos de árboles también, que ahí fuimos incorporando eso a la decoración de la casa, o incluso a hacer, no sé, como para poner la luz. Y
Y hay muchas cosas así que eran cosas que estaban ahí, que estaban tiradas o que nadie usaba, y que fuimos tratando de darle una utilidad a esa cosa en la casa. Y también una idea de que todo se recicla. Entonces hay una naciente de agua acá, en ese espacio, y ese agua nos llega bastante pura y no queríamos entregarla a la naturaleza de una manera poluida. Entonces usamos todo lo que es las aguas cenizas, que es de lavar los platos, de la ducha, de lavar la ropa, van para un que llamamos círculo de plátanos o de bananas, que ahí esas plantas cuidan para que sea purificada esa agua. Y lo que es el sanitario va a un compartimento que es fermentativo y que pasa por diversos compartimentos, y al final el agua que sale es como si fuera un abono y que se puede usar en los cultivos que no son cultivos rápidos, que no se va a poner en lechuga o en cosas que son bajitas y que tienen cultivo rápido, pero en los frutales o en el maíz, que son plantas de ciclo más largo, ahí se puede poner sin problemas de salud. Y además un baño seco, que es para disminuir aún más el agua usado, y que esa es la cuestión de pensar que todo se puede reciclar en este mismo ambiente. En ese tiempo que estábamos construyendo la casa, vivíamos en una carpa, una tienda, y una vez que teníamos un techo, que la vida estaba como un poco más estabilizada, es que empezamos a manejar lo que sería la producción. Nuestra idea fue de poner los cultivos adentro de lo que ya estaba de foresta, como que los árboles que estaban empezando a crecer ahí o que quedaron de esa época que habían deforestado, de llevar los cultivos para dentro de ese espacio y ir manejando las dos cosas conjuntamente, en una idea de que agricultura y producción de alimentos es algo que es compatible con la foresta. Pensando en autonomía alimentaria, pensamos en producir de todo, entonces producimos muchos tipos de verduras y hierbas, y tanto aromáticas cuanto medicinales, y después las frutales, están los cítricos, manzanas, melocotón, varios tipos de frutas. Además de eso están los granos, que es maíz y frijoles de diversas variedades. Creo que son 5 de frijoles y 4 de maíz. Incluso una que quiero dejar registrado es una variedad que me regaló una señora ahí en El Salvador, que es el maíz negrito, que me dio un poquito. Y ahora lo cultivamos bastante y lo consumimos mucho y es riquísimo. Entonces le quiero agradecer mucho a esta señora, que no me acuerdo su nombre. Creo que se llamaba Elvira, pero no estoy segura. Pero ella seguro lo va a recordar. Y de ahí que me enseñó también a hacer tortillas y pupusas y esas comidas de allá. Y con otras señoras de ahí, de El Salvador también. La niña Mariana, que también siempre me manda recetas. Y después está la yuca, la patata, algunos granos de invierno como el lino o linaza, algo de las gallinas para los huevos y abejas para la miel, la caña de azúcar y todo lo que es la producción y el sistema de agroforestería, que es esa producción de alimentos con la foresta. Empezamos en agosto de 2016 y todavía es permanente la construcción. Ese es el espacio que fue nuestra primera huerta, y que estaba bastante degradada al principio, y fuimos construyendo el suelo con mucha materia orgánica y
pero aunque al principio, cuando empezamos, ya estaba bastante mal la tierra, empezamos porque es necesario empezar en un momento. Y en ese momento que construimos la casa, ya lo que cosechábamos acá podía hacer el almuerzo de las 6-7 personas que estaban acá. Entonces muy rápidamente se puede producir para consumir. Y ahora es una huerta que es más perenne, o sea, las cosas están acá y se quedan acá y se dejamos florecer y las semillas caen y empiezan a crecer las plantas otra vez. Y tiene muchas plantas aromáticas, medicinales. Acá entonces empieza el sistema agroforestal, que, o sea, cultivar junto con los árboles. Entonces tenemos una línea con árboles que la mayoría de esos árboles ya estaban acá, y ahí además plantamos otros árboles, los plátanos, y todo eso sirve para cortar y hacer materia orgánica al cantero, no sé cómo se dice, a la parcelita de verduras que está al lado. Y después de los árboles está ese pasto, que es un pasto grande. Ahora es invierno y todo está chiquito. Y también, como que es primavera, se terminó el invierno, todo está chiquito. Y también en invierno cortamos todos los árboles para entrar más sol. Entonces está todo más para abajo. Y entonces ese pasto también sirve para ir a la parcela al lado con las verduras. Y tienes las frutas, que acá tiene una fila de higos. Y después hay una parcelita un poquito más grande que están los cultivos de granos o de raíces, que ahí está la yuca recién plantada. Y ese sistema, entonces ese bloque, digamos así, de árboles para cortar, para hacer materia orgánica, el pasto, las frutales, las verduras y una parcela de granos o de raíces, se repite, como que son cuatro bloques que hacemos así con esa repetición. Acá tenemos los cultivos de las verduras, que están las frutas ahí al lado, y aquí las verduras, que están con bastante cobertura de... Eso es, las ramas de los árboles y el pasto ese que les hablé antes, que es picado. Al principio los picaban todo en machete, es una buena manera de empezar, muy accesible, todos pueden empezar a hacer, y eso hace una que cubre la tierra y no deja que la lluvia lleve todos los nutrientes e incluso el propio suelo, y otra que va formando materia orgánica que va nutriendo las plantas. Que la idea es un cultivo que imite cómo se comporta la foresta. Entonces, en la foresta siempre hay hojas, entonces siempre el suelo está muy cubierto. Y después hay plantas que vienen una después de las otras, todas juntas, pero una más grande y otra más chica, una que viene antes y da espacio para la otra. Entonces la idea es, la rúcula es muy rápida, entonces la vamos a cosechar antes, y cuando se cosecha la rúcula, entonces se deja espacio para las otras, por ejemplo, la lechuga. Entonces, las cosas se van cosechando en un orden para dejar espacio para las que quedan. Y así también se comporta en la foresta. Esa es la idea de producir muchas cosas juntas, que produciendo así también con mucha diversidad hay menos riesgo de plagas y enfermedades, porque una plaga que viene al brócoli no va a venir a la lechuga, entonces se quiebra un poco el ciclo de las plagas y enfermedades cultivando muchas cosas juntas. En las áreas que cultivamos los granos, principalmente en la época de invierno, ponemos algo de abono verde. Acá es avena con vica, que es esa de la florcita. Y esa área está ya lista para ahora bajarla y sembrar maíz. Y acá, eso lo preparamos al otro lado, era igual, y eso lo preparamos y ya está sembrado
hace algunos días los frijoles. Entonces, esa área que vieron que están con las plantas, después se queda así, bajita, y sembramos ahí, las plantas nacen ahí y genera menos problemas con malezas porque el suelo no está descubierto, entonces más fácil de manejar maleza y protege de erosión del suelo y además aporta nutrientes al suelo también. Un tercer eje de la autonomía que es como el gran enfoque que tenemos es una autonomía financiera o en el sentido de poder también comercializar las cosas sin depender de un mercado que te dice cómo debe ser el precio, cómo debe ser el estándar de esa producción. Entonces, siempre teníamos eso en cuenta y creo que cuando uno mentaliza las cosas surgen de alguna manera. Era una fiesta de cumpleaños de una amiga y ella hacía un picnic en un parque y cada persona llevaba algo para compartir y ahí llevamos algunas cosas que producíamos de acá y la gente que estaba ahí se interesó por comprar esas cosas, preguntó si nos vendíamos, si nos llevamos, si no. Entonces muy rápidamente, creo que en 15 días, organizamos un grupo por WhatsApp de amigos y amigos de amigos y así se fue difundiendo la información y la gente interesada y ahí enviamos una lista de las cosas que tenemos en la semana, entonces nunca son los mismos productos, siempre si hay una helada que las lechugas están todas quemadas, no va a haber lechuga esa semana y la gente va a entender y no va a comprar lechuga y no va a exigir que haya lechuga. Entonces enviamos una lista, son repartos quincenales, entonces a cada 15 días vamos. El domingo anterior, es un viernes, el domingo anterior enviamos la lista, la gente elige lo que quiere, nos comunica lo que quiere y ahí preparamos las cosas y llevamos el viernes. Inicialmente los repartos eran en la universidad, empezó por la universidad en Florianópolis, que es como la ciudad más grande cerca de acá, es la capital del estado, es como la ciudad regional más grande. Y ahí estamos en el parking de la universidad, pero ahora como está cerrada, una consumidora que tiene un patio, nos presta su patio para que ahí hacemos el reparto y la gente viene a buscar su bolsa con las cosas que había pedido. Con ese grupo podemos comercializar lo que tenemos en excedente. Es siempre de una manera de que la gente entiende cómo es la producción y cómo, qué cuesta eso también. Entonces, no, la gente no llega a juzgar si es caro o si es barato en función de lo que está en el mercado y tampoco cuando ponemos el precio no tratamos de pensar en eso. Ah, en el mercado cuesta, la lechuga cuesta tanto, entonces vamos a poner un precio así. Siempre lo que pensamos cuando intentamos pensar un precio es cuánto trabajo eso nos llevó y cómo eso puede ser justo con este trabajo. Y intentando siempre, cuando podemos, que sea un precio justo para todos. Incluso la gente que trabaja, que tiene trabajadora, porque sabemos que el gran problema no es que las cosas son caras, y sí que la gente gana muy poco, pero al mismo tiempo tampoco podemos hacer que ese trabajo mal remunerado sea el nuestro también. La que invoca el agua, la que invoca el fuego, la que invoca el aire, la que lleva ofrendas a su tierra madre, la que lleva ofrendas a su tierra madre, porque de sus hijos.